esta noche me dio el valor para enfrentar los próximos días. Ay, Martín, Martín, cómo te amo. Y hoy nuevamente, bien sabe que iré, mi amor. Bien lo sabe, bien lo sabe. Rebelión. Don Félix, su merced sabe bien que estoy a favor de vuestras ideas. Y pienso que la injusticia con que la corona portuguesa gobierna estas tierras debe terminar. Pero ahora no estoy en condiciones de no pensar en otra cosa que no sean mis propios problemas. Don Martín, nosotros vivimos dentro de este mundo. Y solo arreglando este mundo podremos arreglar nuestras vidas. Piensa en el finado capitán mayor, su despotismo, el poder que tuvo en sus manos hasta le dio fuerzas para anular la boda de vuestra merced. Él solo pudo anularlo porque usó la influencia de la corte. Sí, pero estaría libre. Un hombre como usted no pasaría por todo esto. Pero, don Félix, eso es del pasado. ¿De qué nos sirve? Sí, le pido a vuestra merced que compareciera a una reunión que haré aquí con otros hombres que piensan como yo. Deberíamos juntarnos, don Martín. Muy bien. Yo vendré. Pero antes necesito ver a alguien. Alguien que es muy importante para mí. Ya sabe quién es. Dolores, ¿verdad? Vuestra merced es un hombre de mucho valor, don Martín. ¿Valor? No, señor Félix. Más bien miedo de vivir sin ella. ¡Casi! Me deja sorprendido. Mi señora me pidió que viniera. Ella necesita hablar con vuesa merced y le pide que vaya a verla. No voy, no voy y no voy. Habráse visto. Ella sabe muy bien que no haremos las paces nuevamente. Muy bien, señor José María, muy bien. Pues Chica nos humilló cuando necesitábamos agua. Doña Chica, como sabía que doña Elvira le diría que no fuera, le suplica que, por favor, no escuche a la cacatúa. ¿Cacatúa, yo? José María, una futura condesa. Su merced ofendió gravemente a mi esposa, Jacinto. Vamos, fuera. Pero debe ser algo muy importante. ¿Su merced cree que sí? Sí, señor. Porque Chica se humilló ahora y pidió disculpa nuevamente. Ella no lo acostumbra. Vamos, Rosa, no defenderás a Chica que te echó de casa. No la estoy defendiendo. La conozco, es testaruda. ¿Piensa que debía haber ido? Sí, mi señor. Llame a Chica. Doña Chica, el señor mujer llegó. Más respeto, gallina clueca, o mando a azotarla. Fuerza se no puede. No es mi dueño. Yo sí puedo. O su merced le pide perdón ahora a mi amigo o comerá con los cerdos. Perdón, señor José María. Salga de mi vista, salga. Vete. Pues muy bien, señora Chica. ¿Qué quiere de mí para llamarme con tanta urgencia? Sabe que está perturbando mis quehaceres. Baje la nariz, futuro conde. Me gusta mirarle a los ojos a quien habla conmigo. Un noble jamás baja la cabeza. ¿Su merced vino aquí para discutir conmigo nuevamente? Pues entonces vaya tragándose su lengua. Vamos, no me haga reír. Si su merced se ha arrodillado para hacer las paces conmigo, es porque ciertamente ya nadie la soporta en este pueblo. No necesito la amistad de su merced. Si quiere, continúe con la cacatúa de su mujer con quien se casó. Llamé a su merced para salvarle la vida a una persona. ¿A quién? Pedí que nos encontráramos aquí porque quiero que el asunto sea sigiloso. Tengo sospechas acerca de una persona. ¿Qué clases de sospechas? Pronto lo sabrá, sargento mayor. Ahora, quiero que el soldado Macario vigile la bodega del señor Félix toda la noche. Desde hoy hasta que retire la orden. Y si nota que llega de noche y se encuentra con otras personas, avise inmediatamente al sargento mayor que vive más cerca para que sea arrestado. Sí, señor. Su merced no sabe cómo me asusta lo que dice. Pues mi hijo Luis Felipe está por unirse a la familia del señor Pereira. El señor Félix puede llegar a ser mi pariente. Señor sargento mayor, si se comprueba lo que pienso,
El señor Pereira será el primero en repudiar a don Félix. Le aseguro que no se molestará con su merced. Todo lo contrario. Muy bien. Haremos lo que su merced nos ordene. En caso de apresarlo, avíseme inmediatamente. Necesitaba un chivo expiatorio para salvar mi posición en el Tijuco. Y creo que ya lo encontré. Don Félix, en peligro. ¿Cómo lo escuchó? Pues que asuma las consecuencias de su locura. Pues si yo, que me convertiré en conde de la corona, estoy a favor de un movimiento de independencia, el mundo está a patas arriba. Un conde debe serle fiel al rey. Lo desconozco, José María. Parece una gallina cacareando. ¿Y su merced? Que siempre quiere mandar en la vida de todos, que nos humilla, que quiere usarme como si fuera un zapato y me echa a la basura cuando quiere. Escúcheme bien. No tengo nada que ver con ese asunto. Si su merced se metió en la vida ajena otra vez, pues que sufra las consecuencias. Su corazón no es tan duro, yo lo sé muy bien. Mi corazón no es duro. El suyo sí lo es. Su merced me negó el agua delante de todo el pueblo. ¿Su merced abandonará a sus amigos? Pues quédese con él si quiere, que le haga buen provecho. Porque yo estoy harto de amigos como su merced. Vamos, Paulo. Yo lo quiero, José María. ¿Qué dijo? Dije que lo quiero, José María. Lo quiero, y mucho. Su merced es un demonio que encantó mi corazón. Aunque no me gusta quererlo, porque después que empezó con ese asunto...